Editorial de Teleradio América, el Ministerio de Trabajo. La pandemia del COVID-19 ha transformado en forma profunda las relaciones obrero-patronales y el trabajo, como hasta hace poco lo teníamos pensado. En medio de esta crisis sin precedentes, en los anales de la historia ha surgido el teletrabajo. Millones de trabajadores lamentablemente quedaron en suspenso. Más de 400 millones de personas según estimaciones, han perdido sus empleos. Nuestro país no ha sido la excepción. La crisis ha destruido más de 200.000 empleos. En medio de esta situación queremos destacar el trabajo duro, tesonero, del nuevo ministro de Trabajo, licenciado Luis Miguel de Cans, que tiene ante sí el reto de un nuevo pacto social. Ya el Ministerio de Trabajo tiene una nueva visión, donde el patrono, el trabajador y el Estado interactúan armónicamente en favor del desarrollo del país. La nación avanza.